Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, medias mañanas. Donde quiera que te encuentres, mi nombre es Laura González y en esta ocasión te doy la bienvenida a Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer show bilingüe para CSNP de Circle Sanctuary Network podcast. Y esta noche tengo una invitada que obviamente la admiro, la quiero mucho y pues una chulada, ya la van a conocer. Eh, se llama Miriam Lara Mejía, ella es activista y educadora detrás de La Gorda Feminista. Una comunidad en Instagram y TikTok que se enfoca en visibilizar la discriminación, violencia e intolerancia de la gordofobia y el estigma de peso con un acercamiento feminista y antipatriarcado. Ya, ya sabrán por qué la amo, ¿verdad? Con contenido que va de lo entretenido a lo serio e inspirador, comparte estudios e historia importante, su propio camino hacia la apreciación y aceptación corporal, además de... Entretenimiento que concientiza. Miriam tiene títulos académicos en antropología social y estudios de género y se desempeña como directora de contenidos en español para una pequeña editorial de salud en los Estados Unidos. Y yo siento que la conozco mucho, la amo y la adoro porque la sigo en TikTok. Hola, mi nombre es Laura, soy adicta al TikTok. Y ahí la conocí y que creen que la invité y dijo que sí, y aquí la tenemos en el programa. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola, hola Laura, gracias por invitarme. Estoy muy emocionada. Siempre es interesante eh, abrir espacios en diferentes comunidades y también ver cómo la intersección, ¿no? Que a veces pensamos que algunos temas están nada más en un espacio o nada más para ciertas personas y resulta que, que, que hay mucha conexión y mucha experiencia vivida que es similar y que, que podemos, de la que podemos construir esas conversaciones alrededor de ¿no? liberación corporal y todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Muy emocionada estar aquí. Muy, yo estoy, bueno, más que emocionada. Me da mucha risa porque yo le decía a Miriam, bueno, la tengo, ya saben que yo empiezo a, a invitar a la gente como con muchos meses de anticipación por todos los programas que hay, etcétera. Y entonces la invité y obviamente ya la seguía. Cuando la invité, pues la empecé a seguir más, ya me metí a su, a su TikTok y a su Facebook y a todos lados. Y le decía yo cuando le mandé el Zoom: siento que ya te conozco, ¿no? Porque porque la vemos, porque cuando una persona está en la pantalla y la vemos, sentimos que la conocemos, ¿no? Y yo creo que ese enfoque tan personalizado que le das a tu contenido, pues es lo que nos llega y nos llega como bien dices desde muchas diferentes aristas de la interseccionalidad, pero para empezar por el principio, ¿qué es la interseccionalidad? Porque mucha gente no no lo conoce como tal el término. Bueno, yo lo manejo como esta idea de que todo lo que vivimos, todas las experiencias y todos los movimientos eh, son vividos de diferentes formas eh, para diferentes personas. ¿no? Entonces, eh, lo vimos mucho con el feminismo cuando, cuando nacen las diferentes horas del feminismo y era muy guiado por el feminismo de personas blancas, de mujeres blancas, de personas delgadas eh, y la participación de otras personas, eh, de personas negras, indígenas, de personas trans, de personas de todo tipo, de no, personas gordas. Eh, se veía como un rechazo, ¿no? Y entonces, cuando empieza el, el entendimiento de la interseccionalidad, es cuando vemos que podemos hablar del feminismo desde estos diferentes puntos, desde estos como diferentes satélites al mismo tema, ¿no? Y a veces están en conflicto, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el movimiento gordo hay una lucha enorme, por, por ejemplo, de, de quitar la supremacía blanca que se ha ejercido, ¿no? Que las voces primordiales en casi todos nuestros espacios son. Personas blancas, ¿no? A mí, tú a lo mejor también lo ves en tus espacios, donde las grandes estrellas de todo, de todo, siempre son personas blancas, personas normativas con su cuerpo, etcétera. Y cuando empezamos a preguntar dónde está el espacio para otras personas, es cuando empieza a haber como un choque, ¿no? Entonces, pues la interseccionalidad es simplemente entender que hay diferentes intersecciones a los a todos los temas. realmente esto puede abarcar cualquier tema, las experiencias vividas de diferentes personas desde, desde sus propios sesgos y desde sus propios privilegios, ¿no? Y es muy importante, a veces es difícil aceptar y visibilizar nuestros privilegios porque tú vives en tu vida, ¿no? Así como que dices, yo tengo privilegios, ¿no? Pero en relación con otras personas, sí. Y es, la verdad, para mí la intención es como elevar las voces y las personas que han sido eh, ignoradas y, y más que nada like, separadas de, de los grandes movimientos, de, las grandes, de los grandes espacios políticos, sociales, económicos, etcétera. Uh -huh. Eso yo lo veo así, pero me encantaría escuchar a ti, cuando tú defines la interseccionalidad, ¿qué es lo que tú añadirías? Pues es lo mismo, ¿no? Es eh, las diferentes situaciones en las que te atraviesan diferentes retos y cuántos cargas, ¿no? Y, y, pero a la misma vez, y es algo que me encanta que lo hayas mencionado, porque a la, a la misma vez de que están eh, estos satélites, dirías tú, de la interseccionalidad, están también los privilegios. Y como personas de habla hispana, latinoamericanos, inmigrantes, etc., a veces pensamos que no tenemos absolutamente ningún privilegio y eso es incorrecto. Tenemos muchos privilegios. Yo, por ejemplo, a pesar de que soy queer, eh, pues tengo privilegio de mujer cisgénero, porque paso como mujer heterosexual y no lo soy. Vivo en un matrimonio heterosexual, pero soy queer. Y entonces ahí tengo ese privilegio. Y creo que es muy importante sentarnos de repente y hacernos nuestra pruebita de que tantos privilegios tengo y ver desde dónde habito esos privilegios, porque, y esto lo escuché yo de un activista aquí en, en Chicago, el uh, le reverendo, reverende, ministre, sí. uh -huh. uh, Jake Bradley, una persona no binaria, quien me enseñó que tener privilegios no quiere decir que seas mala persona simplemente sí. los tenemos y ya. Y que, hay, y que también cuando la gente piensa privilegios, entonces se siente como juzgada, ¿no? Como, bueno, a veces con los hombres, por ejemplo, cuando hablamos de feminismo, pero pues es que no puedo dejar de ser hombre físicamente, voy a ser hombre, sí. Y puedes encontrar formas de vivir en un mundo donde no ejerces violencia y opresión desde ese privilegio. Lo puedes utilizar para crear más espacios, ¿no? Yo siempre me hablo de mi, de mi jefe en, en la ONG donde trabajo, eh, donde él, cuando íbamos a espacios, por ejemplo, yo trabajo mucho el tema de, de salud laboral, íbamos a espacios y, y yo hacía una pregunta y la respuesta siempre se la daban a él, ¿no? Como si le hubiera hecho la pregunta. Y él lo que hacía, a mí corporalmente, se volteaba y me daba a mí, o sea, ignoraba a la persona y se volteaba para que yo respondiera, ¿no? Entonces, ese tipo de tienes privilegio, ¿cómo lo utilizas? No, lo puedes utilizar tanto para ejercer opresión y continuar ejerciendo, o básicamente ignorarla. Si tú ignoras la, la, el privilegio que tienes, simplemente estás apoyando la opresión que hiciste. Tienes que tomarlo y, y, y utilizarlo para bien. Ese es como básicamente el poder, ¿no? Y, y, y es difícil, también yo también lo veo como un espacio, siempre como persona, como yo soy latina y nací en México, y tengo un acento, lo que tú quieras, pero aún así mi piel es blanca. Y es un privilegio que uno no se pone a pensar, ¿no?, de yo vivo por el mundo y jamás pienso en estas cosas, jamás pienso en qué se siente, no es sentirte segura en un espacio porque alguien te está mirando por el color de tu piel, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aliarnos y ser aliados positivos hacia uh -huh. otras personas, ¿no? Con las opresiones. Y cuántas sorpresas se lleva uno, ¿no? Yo quiero preguntarte, nada más ya por, por morbosa, porque me hace súper simpático. A mí me ha pasado muchas veces, tú y yo vivimos en Estados Unidos, a mí me ha pasado muchas veces que la gente se pone a hablar en inglés ¿Por qué creen que no entiendo español? ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que la gente habla español porque cree que no entiendes inglés? Es una mezcla. No es una mezcla. Depende de cómo yo me he vista, o cómo me presente. A veces me he visto muy latina. Bueno, ¿me entiendes? Como se podría identificar muy latina. Eh, y a veces sí, ¿no? A veces, por ejemplo, mi esposo es colombiano-americano, pero parece filipino. Y ahí le pasa muchísimo más. Donde la gente... Eh, tiene una como reacción visceral a él hablando español. Como, la like, ¿tú qué haces hablando español? A mí no me pasa tanto. Yo creo que... Yo, bueno, especialmente... Ah, bueno, es que hablábamos de Chicago y California. Aquí en California, la verdad, asumes que la gran mayoría de las personas habla español. Uh -huh. eh, pero sí, a mí mi pelo es negro y uso aretes grandes. Y me entiendes como que la presentación, la forma en que yo me presento en el mundo, es, es siendo que es muy referente a la comunidad latina. Y... Y así, o sea, no, no he tenido tanto eso como mi esposo. A lo mejor tú sí más, pero uh -huh. eh, mi esposo sí lo vive constantemente. Sí, sí, es que la gente ve el color de piel y asume un montón de cosas, ¿no? Y, y bueno, hablando de la interseccionalidad, pues vámonos ahora sí que, como decimos en México, a lo que se truje chencha, a la gordura. Porque cuántos, antes de preguntarte esto, te voy a preguntar, ¿qué te empujó? a hacerte activista gorda? Bueno, eh, yo hablo mucho de que yo crecí en un hogar feminista, pero también en un hogar gordofóbico porque, esa es la tensión, todas y todos y todes crecimos y hemos crecido y seguimos creciendo en hogares gordofóbicos porque la gordofobia, que es el odio y el rechazo al cuerpo gordo, a las personas gordas y a la gordura, está es pervasivamente, está en todo todo, todo, toda nuestra sociedad, en todo lo que entendemos de la salud, en todas las películas, en todas las novelas, en todos los libros, en todo, 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 ¿no? Entonces, eh, aunque por ejemplo bueno, mi papá era artista y él dibujaba y amaba los cuerpos gordos, ¿no? Y se casó con mi mamá que era persona gorda. Mi mamá no recuerdo un día que no tuviera dieta, que no hiciera dieta, ¿no? Porque ella había crecido de una forma tan agresiva, no en Wisconsin, en todo el tiempo, todo era sobre su peso. Y ella, como madre, así también fue, ¿no? Siempre, siempre estaba dieta, siempre soñando que pudiera perder peso, pero ese es parte del lema, ¿no? O sea, yo soy persona gorda, mis hermanas son personas gordas, mi hermana es persona gorda, mi, mi mamá era persona gorda, su papá era persona gorda, ¿me entiendes? Cuando empiezas a ver ese lineaje y dices, o sea, yo no voy a ser delgada, ¿no? Pero recibes esos mensajes que tienes que siempre ser una persona delgada, y es like, pero yo literalmente, o sea, mi salud es este cuerpo, ¿no? Eh. Yo obviamente like, siempre he sido activista en el sentido del feminismo, de decir, like, merecemos existir. Y también yo me acuerdo cuando tenía como 14 años y descubrí, por ejemplo, que había eh, homofobia. A mí, cuando eres pequeñita no sabes muchas cosas, ¿no? Pero aprender que, que en el mundo creemos que tenemos el derecho de lastimar o discriminar a alguien por quien es. Desde ahí como nace esta idea de like absolutamente no creo, creo que tenemos el poder de crear. Eh, comunidades y sociedades que no discriminan. Hace 10 años, más o menos, cuando yo me mudo, me me mudo al la, a la área de la bahía aquí en California y empiezo a bailar y empiezo a decir, a bailar samba y a decir, ¿por qué no puedo existir con mi cuerpo gordo? Es cuando empieza como mi primer, como mis primeros tendrils ahí con el, el body positive, que es la idea de que puedes tener una relación positiva con tu cuerpo tal y como es. No nada más de que sea gordo, sino de... También, ¿cuántas personas nos han dicho que nuestro pelo es malo, que nuestra nariz es mala, que nuestros ojo, ojos son malos, que las tetas que se te bajan son malas, que todo es malo, básicamente? Tú, todo eres, estás mal, ¿no? Porque nos quieren vender estos productos. Pero en realidad, no sé si es como hasta 2020, y bueno, obviamente yo también soy bilingüe como tú, y, pero eso no sé si es como 2020 que estaba platicando con mi suegra colombiana y estaba hablando de una mujer embarazada que, que tenía seis meses y la estaba alabando porque estaba delgada. Porque no había subido de peso y para mí fue como el primer momento donde yo dije: yo necesito crear contenido en español porque esto es absolutamente incorrecto que sigamos creando esta idea de que el cuerpo delgado es la, el único cuerpo este saludable y entonces me empiezo a educar. a mí, Creo que ese es como el elemento. Empezar a leer libros donde aquí están los estudios, aquí te están mostrando que de hecho la salud puede presentarse en todas las tallas porque la salud es multifactorial. Y sí, la gente sigue creyendo que es el peso y solo lo que comes y solo lo que el movimiento que haces. Y no es cierto, no es cierto. Hay muchos factores: hay genética, medio ambiente, cuánto duermes, haces drogas, todo este tipo de cosas. Y la comida y, y, y el ejercicio son parte de eso, pero son una parte pequeña. ¿no? Entonces, cuando empiezas a educarte y es like, ok, a ver qué está pasando. Y cuando empiezas a escuchar. A mí tú también a lo mejor lo, has, lo has vivido o lo has escuchado, pero cuando empiezas a preguntarle a la gente, bueno, yo voy al médico porque tenía un vértigo y me dijeron que bajara de peso y entonces no me dieron el tratamiento que necesitaba. Y empiezas a escuchar literalmente, o sea, tú puedes abrir las noticias y ahorita recientemente en TikTok hubo otra mujer que no le dieron el tratamiento y resultaba que tenía cáncer. Entonces estás viendo que sí hay una discriminación real y absoluta contra las personas gordas y que nos siguen diciendo que es nuestra culpa, que porque estamos gordas no nos dan el tratamiento, pero es, es lo opuesto. No nos ah. dan el, que no nos den el tratamiento es la discriminación. Y cuando empieza a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, 49 estados te pueden, te pueden correr su trabajo por su peso. Creo que solo Michigan es el único que, que tiene en su ley que no te pueden correr por tu peso. Entonces estamos hablando de que no estás así como que nada más de que, ay, me trataron mal o me criticaron. No, estamos hablando de. Economía, política, ¿no? Y, y sí, o sea, gordofobia médica es, no te digo, siempre que pongo un video sobre esto en TikTok es lo que más auge da, like, sí. cientos y cientos de comentarios diciéndome, yo también me pasó, a mí también me pasó, a mi hija también le pasó, y es like, no nos están escuchando y bueno sí ahora ya hay y no creo que la gente cuando escucha eso de like ay esta es loca activista no hay profesionales de salud en todas partes del mundo que están diciendo este estigma de peso esta discriminación médica está causando esos problemas y tenemos que luchar contra ese estigma de médico y no nada más los activistas sino profesionales de salud, en nutrición, sí. en ejercicio, de políticas públicas, esto es, esto es un movimiento que está creciendo porque la evidencia está creciendo que nos ha mostrado que cuando discriminamos y eso es obvio a mí no creo que cualquier persona que escuche ahorita cuando discriminamos contra un grupo de personas por quienes son no estamos promoviendo su salud de hecho no. se la estamos dañando no y entonces de ahí está y bueno evidentemente como muchas personas y no empezar a poner contenidos en redes a mí yo cuando tú dijiste que tú eras TikTokera mira yo amo TikTok porque lo que ha hecho TikTok es que ahora puedes escuchar voces de todo tipo de temas sí. que ni siquiera a lo mejor Tú buscarías, ¿no? Pero te resuenan y que tienen que ver a lo mejor con tu vida o tus intereses. Y personas que te están contando su experiencia o lo que han leído, o lo que han compartido. Y para mí, yo amo TikTok. Creo que es, ha sido una excelente forma de, de socializar muchos temas que, que no podrías tener como de forma normal, you ¿no? Know? Claro. Y fíjate que eh, TikTok tiene, en la comunidad eh, de la brujería, del paganismo, tiene mala fama, ¿no? Porque hay gente que está. Eh, de acuerdo a las opiniones de otras personas, eh, la gente que está dando sus opiniones en TikTok no son correctas y estoy okay. haciendo, estoy haciendo así este entre comillas, ¿no? Porque es correcto. Pero eh, yo digo yo mi opinión personal, Laura González, mi opinión es todos empezamos de algún lado, porque hay gente que dice, oh, como los ancestros que empezaron la brujería desde, yo digo desde dónde, desde que vieron The Craft. O sea, nadie empezó, este, nadie tenemos el, el linaje de Mago Merlín, ¿no? Eh, y tienes toda la razón y, y amo eso de TikTok. TikTok creo que es la única plataforma de redes sociales que de verdad el algoritmo funciona porque de verdad te enseña lo que tú quieres ver, lo que a ti te conviene. Eh, cosa que Facebook, eh, Twitter, Instagram no han logrado. No, no sé qué tiene TikTok, que sí lo hace. So Entonces... Y entonces te empiezo yo a, a seguir y literal, Miriam, para mí fue, ¡Oh! hay otra mujer latinoamericana de habla hispana, hablando de gordofobia, ya no soy la única, <laughs> porque yo tengo muchos, muchos años, ¿no? Hablando de este tipo de rollo. Eh, claro, hablando desde mi plataforma que viene siendo pues la divinidad del ser, la, la divinidad del cuerpo, la divinidad de la diversidad, eh, lo que... Diosa, yo le llamo Diosa a esa fuerza, lo que Dios ha creado, Diosa no se equivoca, etcétera. Y entonces, eh, trabajo de amor radical, de aceptación radical en español, que es bien difícil que, que entre, porque culturalmente, como bien lo dices, estamos bien acostumbrados en los países, eh, yo no sé qué otros países, porque nunca he estado en otro país latinoamericano, pero en México. Es la última forma de bullying que es aceptada. O sea, sí. es totalmente aceptable que te hagan bullying por ser gordo. Y puede ser un ratero, puede ser un asesino, puede ser la pandemia, Miriam. O sea, la gente prefería morirse de COVID que estar gordos. Sí. A I mí, mean, lo que dices es... Justamente lo que, you know, por ejemplo, la Universidad de Harvard tiene un proyecto que habla sobre sesgo, como su proyecto de bias, donde tú puedes ir y hacer como una, un estudio para que evalúen tu bias y tu, tu sesgo. Y ahí descubrieron que sí, o sea, de todos los sesgos que vemos, de todas las intolerancias que tenemos, sexismo, capacitismo, homofobia, la única que todos han asado como en declive. Sí, eso es lo que sí que desaparezcan. La sociedad sigue siendo la sociedad y tiene sus problemas. Pero, como decías, el único sesgo que hemos permitido y que, y que hemos codificado en tantos espacios en nuestras vidas, especialmente la salud, es el sesgo, la violencia y discriminación a las personas gordas y a la gordura. Y, y creo que hay otras personas, otros autores y autoras y autores que hablan sobre cómo la gordofobia, especialmente en Estados Unidos y especialmente en las comunidades latinas, se ha vuelto como el umbrella, como el, el círculo que abarca otras discriminaciones. Entonces, cuando hablamos de eh, gordofobia en la comunidad negra, gordofobia en la comunidad latina, ¿no? Por ejemplo, a mí a un tema que me, me apasiona porque también intersecciona con mi trabajo de salud, de, que es como de salud popular, es esta idea de cuántas personas que tienen diabetes latinas en Estados Unidos van y reciben... No sé tratamiento y les dicen no comas tortillas o no comas tal cosa, no comas arroz. Bueno, y tú que, o sea, es inaudito que les promovamos dietas blancas de personas blancas como la única dieta que es saludable. Absolutamente falso, ¿no? Pero entonces la gente va, les dicen eso, pues no van a seguir comiendo tortillas porque puedes comer tortillas de una forma, o sea, hay formas que hay ahora nutricionistas que hablan de, de, de entender la comida latina de, de o sea de basarnos de las o sea, que no, no tienes que rechazar tu, tu linaje cultural pero entonces la gente va y les dicen esta información que no es posible que la puedan hacer entonces ya no regresan entonces claro. ya no se tratan entonces eso o sea ese mensaje ese físicamente es una representación de la gordofobia porque no estamos Aparte de juzgar a las personas latinas, aparte de juzgar a las personas gordas, juzgamos a las dos al mismo tiempo, ¿me entiendes? Y, y eso para mí es. Me, 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 me cala la sangre porque cuando hablamos especialmente de diabetes, cuando hablamos de problemas cardiovasculares, los puedes tratar de una forma, de un acercamiento de salud en todas las tallas y puedes tratarlo desde tu comida cultural y puedes tratar. O sea, todas estas son ciertas, ¿no? Y el, 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 el hecho de que tengamos que luchar tanto para que eso sea posible. Claro. Eh, me, me causa mucha rabia. ¿Y cuántas personas, por ejemplo, sí, cuando a la gente pierde piernas o cosas así, y es porque no quieren ir al médico? Porque el médico les ha dicho, o sea, esa gordofobia médica es la causa de que la gente no vaya al médico. Y yo claro. sé que nos quieren culpar porque tú no fuiste, porque yo, o sea, que, que de nuevo vivo privilegio, tengo seguro médico, puedo ir y puedo luchar. Y aún así, a veces no quiero ir porque sé que me van a decir que es mi peso, aun cuando yo sé que no lo es, ¿no? Claro. Eh, y entonces, si yo con todos estos privilegios no lo puedo hacer también alguien que trabaja dos trabajos y tiene que pasar, no van a ir al médico, ¿no? Entonces, eso sí es algo, algo que, que me genera mucho, por eso mucho fuego para mí, porque con, cuando hablamos de gorrofobia, la gente piensa como nada más en, ay, te insultaron o te hicieron bullying. No, es que estamos hablando de, es una larga consecuencia, una, gran, sí. una larga secuela de, de consecuencias que están impactando cuando, cuando no cuestionamos la forma y la construcción del paradigma que se basa solamente el paradigma de salud que se basa solamente en el peso. Eso es falso, claro. claro. como de nuevo, la salud es multifactorial. Y sabes que es algo bien importante, para empezar le quiero avisar a nuestro nuestra audiencia radioescuchas y video, videófilos porque va a haber video, hay video. Va a haber, hay estamos perdidas en el tiempo. <laughs> eh, de una vez avisarles que este programa no va a durar una hora, va a durar más <laughs> Yo le voy a seguir dando hasta que Miriam me diga, ya no, uh, porque hay mucha, mucha tela en cortar. Eh, respetuosamente, obviamente, tú me dirás cuando tu tiempo haya corrido. Pero en Estados Unidos tenemos cierta idea, ¿verdad? De que el tratamiento médico va a ser de tal o cual forma. En todos los otros países de Centro, Sudamérica, Latinoamérica no sabemos cómo es, ¿verdad? Donde nos escuchan en España, no sé dónde nos escuchan. ¿Desde dónde nos escuchan? Díganos. Eh, es diferente, pero hay dos cosas que son bien importantes que te las quiero contar y se las quiero contar a toda la gente para que eh, tomen de ahí lo que les sirva. No voy a dar aquí mi historia médica porque pues, no tengo que. Pero yo estuve sin haber detectado una situación crónica por dos años. Porque cada que iba al doctor lo que me decían es tienes que perder peso y salía yo así de que me entraba por uno y me salía por el otro, porque tengo toda mi vida siendo gorda. Y entonces, porque aparte no estoy gorda, soy gorda, porque el estar es algo pasajero. Estás enfermo, estás cansado, estás, este, no sé, aburrido, eso es algo que se te va a pasar. Entonces, gorda no estoy, soy. Y esa se la escuché a mi querida Audrey Funk, por cierto, hermosa. Eh, y entonces no fue hasta que una doctora maravillosa, mi doctora Xapida Cash, por cierto, que fue la que me dijo: Usted es un adulto, yo no tengo que decir si va a perder peso, se va a cuidar, qué va a comer, qué no va a comer, pero esta es la situación, esto es lo que está pasando y se tiene que cuidar. Y entonces ella me mandó con una nutrióloga para que la nutrióloga me diera tips, ¿no?, de qué podía yo hacer, consejos. Llego con mi nutrióloga adorada, doctora Herrera. Y la doctora Miriam, lo primero que me dice así llegando es, ¿cuánto quiere bajar? Y le dije, no. O sea, ya empezamos mal porque si usted lo primero que va a decir es que cuánto quiero bajar, yo me voy a ir. Y entonces ya volteó la cara a la doctora a verme y me dice, no, 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 por favor entienda que como nutrióloga, toda la gente que entra por mi puerta llega diciéndome que quiere bajar de peso. Y le dije, pues soy la, ex, la excepción de la regla. Y tengo una relación maravillosa con mis dos doctoras y pues estoy lo más sana que puedo estar a mis 48 años. Y es muy importante, claro, de, eh, haciendo la distinción de que depende de cómo está el sistema médico en tu país, pero es muy importante que tú hables y que tú le digas a tus doctores, ¿verdad? Esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero, esto no quiero, etcétera Incluso pesarte. Hay situaciones en las que no te tienen que pesar y si tú no te quieres pesar, puedes decir no. La mayoría no de pesar". las veces no te tienen que pesar. Y la segunda, hablando del de abuso o el bullying o sesgo, yo nunca lo había escuchado como la palabra sesgo. Eh, cuando alguien te dice, es que es por tu salud, me preocupo por tu salud. Y yo digo, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste acerca de mi salud mental? ¿Cuándo me pagaste el psicólogo? ¿Cuándo me preguntaste si ya tomé agua o si ya comí? Cuando me viste comprando cigarros y me dijiste no te compres un cigarro porque me preocupa tu salud dejemos ya la mentira idiota de te la diga por tu salud tu salud no me, mi, mi salud no te preocupa te molesta que yo exista feliz en un mundo donde mi gordura no te cabe totalmente y bueno quiero quiero eh, eh, como brincar del primer comentario que que la salud no es moral okay eh, hay una maravillosa eh, activista que se llama Rajan Chastain en Estados Unidos, que ella hace unos, eh, ella publica unos recursos de salud eh, enfocados en salud en todas las tallas para enfermedades cardiovasculares, diabetes, porque cuando, cuando la gente gorda se enferma, entonces ah, es que por lo por gorda, ¿no? Claro. Eh, y absolutamente no le debe salud a nadie. La salud, de hecho, no es... En gran parte, nuestro, o sea, no, tenemos muchas cosas que podemos hacer y, obviamente, apoyamos, sí, movimiento, más nutrición, todas estas cosas, pero aún así, te puedes enfermar porque la salud, en gran parte, es genética, ambiental, o sea, tantas cosas externas a nosotros. Entonces, hay que, hay que hacer el, el, el activismo y nuestro, nuestro esfuerzo en promover las acciones que promueven la salud y, aún así, te puedes enfermar. ¿no? Entonces, recordar que la salud no es moral y que nadie te debe salud y que no, es, no eres una gorda buena o una gorda mala si tienes o no salud, ¿no? Y eso es súper importante porque, desde luego, o sea, cuando, cuando hablamos de diabetes y de enfermedades cardiovasculares, eh, hay tanto estigma y, y la gente carga tanta culpa y es, es tan idiótico porque yo veo, por ejemplo, mi esposo que es delgado y su familia es delgada y todos tienen enfermedades cardiovascular porque así es, ¿no? Claro. Eh, eh, y la segunda parte que, que, que creo que sí hablas, no, sí, ahora hay cada vez más movimientos de, de, de no, que no te pesen cuando vayas al doctor o que puedas pedir que no te digan el número o que hay muchas formas. Eh, yo he escuchado, por ejemplo, de México, del IMSS o de otras entidades donde es posible. Hay personas que sí, me encanta lo que tú compartes porque para mí es muy difícil como la autoagencia abogar por mí, por mí misma, me cuesta mucho, ¿no? De poder decir, like, no, yo quiero esto totalmente distinto porque siempre me sorprende cuando cuando alguien, cuando pasa algo que a lo mejor yo no estaba pensando que iba a pasar. Y creo que lo que compartes o los dos ejemplos que compartes de decir, like, mira, yo vine por esto, ayúdame con esto, esto otro no me sirve, es súper potente y creo que es un ejemplo muy, muy útil recordar que, que todo mundo en realidad tiene esa agencia propia. Eh, y, y sí, o sea, como la idea de seguir repitiendo este mensaje de que el peso, o sea, no es una determinante de salud. Hay más riesgos en algunos casos, pero en realidad, ahora los estudios que estamos viendo, eh, o sea, por ejemplo, aún con, aún con la división, ¿no? Esta división de que hay, hay una persona que tiene peso normal y todas las demás personas tienen sobrepeso y obesidad. Eh, no es tan rígido como nos han hecho creer, ¿no? Uh -huh. Esta idea de que, ah, bueno, si ya tienes sobrepeso, vas a tener todos esos problemas. Así no funciona. No. De hecho, los números no fueron inventados así, sino que a lo mejor podemos hablar de que, bueno, pon atención a estas cosas o este tipo, ¿no? Pero no, no es así como que de aquí para acá saludable y de aquí para acá no saludable. Eso simplemente no es cierto, de nuevo, porque la salud es multifactorial y no nada más es tu peso. Entonces, ahorita un poquito de deslindar lo que llamamos en español, el paradigma de salud enfocado en el peso. En inglés, Weight-Centered Health Paradigm. Eh, eh, de, hay muchas críticas. De nuevo, esto es, no es así como que alguien se la inventó o alguien lo está practicando. Hay muchas críticas dentro del sistema médico, de los sistemas de investigación de salud, que están diciendo, eso no ha ayudado. Y lo que me encantó de lo que dices es que el estigma de peso, o sea, cuando... Tú constantemente le estás preguntando a alguien de su peso, constantemente. O sea, cuando vas al doctor y siempre te dicen tienes que bajar de peso, tienes que bajar de peso, tienes que bajar. Pensamos que eso va a producir que la persona baja de peso, pero lo único que va a producir es que la persona tenga más estrés sobre ese peso, no vaya al médico. O sea, tenemos muy, 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 muy claro que, o primero, unos estudios que han mostrado que la, cuando la gente constantemente está recibiendo este mensaje de estima de peso, termina comiendo más, termina haciendo acciones que les dañan porque no es útil. Entonces, no. yo siempre, yo voy a sacar un video, o saqué un video, ya saqué un video, saqué un video, no me acuerdo, donde es como esta propuesta, es like, ok, yo te estoy diciendo, todos los cuerpos pueden salir salud, podemos hablar de alimentación intuitiva y de movimiento consciente, de muchos conceptos de promover la salud donde quiera que estés en tu cuerpo. Y tú llegas y dices, no, 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 la gente tiene que bajar de peso. Entonces, tú estás promoviendo que las personas gordas tengan trastornos alimenticios para lograr un peso, dime tú si eso es saludable. Eso no es saludable, lo podemos acordar que no es saludable. Entonces, hay muchos estudios que ahora demuestran que si te quedaras en tu peso así como es, es más saludable que este, como le llaman, weight cycling. Ese, exacto, bajas de peso, lo subes. Bajas de peso y como puse hoy, ¿no? 95% de las personas no mantienen el peso que bajan en una dieta por más de dos a cinco años. Y lo que pasa es que suben todo ese mismo peso. Y dos tercios suben más. Entonces ya su set point está acá. Vuelven a hacer otra dieta, bajan. Su set point sube. ¿Me entiendes? Entonces, las dietas, ahora la, la narrativa, la, el paradigma que estamos viendo es que las dietas, los últimos 30 años en Estados Unidos, los últimos 30 años de dietas que han empujado a la gente a bajar de peso de su set point, ha sido lo que, lo que estamos viendo ahora, ha causado mayor aumento de peso en personas. Entonces, hay como un diálogo donde like, es importante... O sea, nada es sencillo. Creo que si estás escuchando, like, quiero que sepas que nada es así como... Si no. alguien te dice, pum, pum, esto es claro, blanco y negro, eso no es cierto. La, la vida es mucho más complicada. Y eso es lo que cuestionamos cuando nos han dicho, ahora tienes sobrepeso. Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Que ahora soy enferma? No. <laughs> Hay gente que sí, que sí, que a lo mejor subió de peso y para su cuerpo y sus condiciones y lo que sea, a lo mejor eso sí es un riesgo para la gran mayoría de las personas es la genética determina en gran parte nuestro peso, ¿no? Uh -huh. y, y por eso me encanta como el concepto de salud en todas las tallas, es algo que lleva ya mucho tiempo, lo puedes buscar como salud en todas las tallas o en inglés, health at every size. Eh, de hecho, a mí me encanta eso porque health at every size le, le hicieron un trademark porque no querían que las dietas o quienes venden dietas lo usurparan para decir, oh, este, aquí haces health at every size, pero bajas de peso. Claro. Porque Health at Every Size no es de bajar de peso, es de, como tú decías, promover comportamientos, promover movimiento, promover you know, cambios en tu alimentación que promuevan tu salud, pero claro. no están relacionadas en lo más mínimo al peso. Al peso. ¿Sabes qué ahí Acabas de tocar ahorita algo que es bien importante, que es así como que está mucho en mi corazón. Bueno, varias cosas. Te digo que hoy nos la vamos a usar riquísimo. La primera es esa paradoja. De la dieta. Y lo voy a decir, ay, mira, Oprah está tan arriba que yo creo que ni siquiera sabe que existo. Pero no, puedo, no podemos ser Oprah. No podemos, con una mano, decir que estamos en el movimiento de cuerpos positivos, en el body positive, y por otra mano, eh, ser la directora de una marca que no voy a decir el nombre porque vayan al carajo. Eh, para que pierdas peso, o sea, no puedes tener esa paradoja. Entonces, si te está diciendo que es y pásete, pero te está diciendo que bajes de peso, ahí no es, ahí no. Es. O sea, no antes de que continúes, esa compañía, esa compañía, no sé cómo ponerlo. No, a decir o sea, el nombre? A sí. eh, I mí, mean, su modelo, ellos tienen, han hecho estudios de que muestran que tantas personas eh, sí bajan de peso, sí, pero vuelven a subir de peso porque su modelo está basado en siempre tener más personas. Si funcionara que tú bajaras de peso, Oprah no es un buen ejemplo porque ella ha mantenido, así, ha hecho esto, ha hecho esto y ahí ha sigue haciendo yo. esto. Y obviamente no podemos compararlo nunca con alguien que es una millonaria, multimillonaria, no te compares nunca con eso. Pero esa idea de, esa idea de que una compañía que, que supuestamente ayuda a bajar de peso, pero tienen todos sus datos, sus investigaciones sus, sus internas muestran. ¿Cuánta gente sube? De hecho, de ahí sacamos el número de 95% de las personas suben de peso porque ellos en sus mismos estudios demuestran que la gente sube de peso. ¿Y por qué? Porque tu modelo es bajar de peso. Tú quieres que la gente siga regresando a comprar tus productos y tus servicios. Claro, claro. Y si en verdad bajaran de peso y se quedaran ahí, pues no habría más gente, ¿no? Entonces ahí tienes muy claro el, el, el incentivo económico que hay de claro. esta bajar de peso, ¿no? Es que, como dice Pamela Palenciano, el día que se casó el capitalismo con el patriarcado, todo nos pasó a fregar. Y se mantienen estos sistemas de opresión, que el opresor también es afectado por el sistema. O sea, si creemos que las personas delgadas obviamente va a haber muchas personas delgadas que genéticamente son delgadas así como los gordos somos gordos y los altos son altos y los bajos son bajos y los calvos son calvos y los chinos son chinos y los de cabello son de cabello eh, pero hay gente que no está en su genética y que entran a eh, eating disorders eh, ¿cómo se trastornos dice, alimenticios trastornos alimenticios porque quieren mantener este sistema que los metió al trastorno alimenticio es algo horrible, es una, uh, es un círculo vicioso, literal. Y, y otra cosa que te quería decir <laughs> es, este, hace poquito pusiste algo muy, muy padre, hace unas cuantas semanas, de Grey's Anatomy, donde hablaron del eh, el cuerpo, la masa corporal. Cuéntanos un poquito por qué ese número es racista, sexista, misógino, machista, mentiroso y aparte no sirve. Sí, pero antes de continuar quiero decir, los trastornos alimenticios son la enfermedad entre eh, entre adicción entre adicción es, es la enfermedad mental número uno que causa muertes. Entonces cuando hablamos de trastornos alimenticios la gente sigue pensando sí búscalo exacte like the they switch in you know, addiction and, and eating disorders. Y, y la gente sigue pensando como que like Ay, la gente no come es traumático es, es verdaderamente el, el trastorno alimenticio es algo que tiene muchísimo impacto y que es muy muy difícil de recuperar, entonces no queremos promover eso no queremos claro promover que no. eso en ningún cuerpo no claro ahora no. hablemos del bien mal espérate BMI. déjame repongo me dejaste impactada no puedo creer lo que tanta sí, gente es una data es un dato sí la gente bueno que pierde la vida eh, ya sea por suicidio eh, por, por, porque es muy difícil vivir en un mundo. Somos biológicamente eh, animales que necesitamos comer. Nuestra sociedad nos ha inventado esta idea de que no debemos de comer, que no debemos de querer comer, que te tomas tómate un vaso de agua para que no tengas hambre, pero nuestra biología es, o sea, necesariamente necesitamos comer. Entonces, cualquier... Concepto que te, que te busque controlar la biología humana de tu cuerpo, de necesitar comer en todos tus cuerpos. Quiero reiterar: estés gorda o estés flaca, comer es una necesidad humana. Y no importa si tú piensas que alguien come muchas calorías, no importa. Comer es una necesidad humana. Y cuando perpetuamos la idea de que no comas es algo, como algo bueno, no comiste es algo bueno, la verdad estamos creando esta conciencia de que estamos yendo a encontrar nuestra biología. Eh, pero sí, bueno, me gustaría, me, si alguien quiere hacer un fact check, yo lo he buscado mucho porque cuando yo he leído esos datos eh, de diferentes organizaciones en Estados Unidos que hacen, like, por ejemplo, Eating Disorder Awareness pasó eh, la última, la primera semana de marzo, creo, en Estados Unidos. Y sí es un dato que te, que te deja así como, like, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo, cómo, cómo hablamos de, like, a veces, de, de anorexia? o Lo hablamos de una forma tan como banal, como si... Y aparte de que ni siquiera hablemos de cuántas personas gordas tienen trastornos alimenticios que no les creen, que no les ayudan, que no hay un tratamiento que, se que, que, que descentre el peso y que entonces van a esos espacios de, de tratamiento para trastornos alimenticios, no reciben la atención. O sea, es, it's just a, te, te, si no sales de aquí enojada, yo no sé cómo, ¿me entiendes? Pero eh, por eso yo sigo a muchas personas eh, gordas, eh, profesionales gordas, que hablan sobre... El tratamiento de, de trastornos alimenticios en personas gordas. Qué importante es que haya personas gordas que se capaciten para darse tratamientos, para que puedan eh, hacerlo de una forma que no perpetúe la gordofobia en esos tratamientos. En fin, eh, hablemos del de BMI, de uh, Body Mass Index, que en español se llama el índice de masa corporal, el IMC. Y sí, o sea, yo acá, el, el acababa de compartir algo sobre. Las críticas que hay sobre el IMC eh, y que son, o sea, de nuevo, la gente piensa que es como que yo me senté y yo lo inventé, ¿no? Esto es como récords amplios de todo esto. Esa es, esto, es esta historia, se puede encontrar los datos, cuándo pasó, qué. Okay. Y básicamente, eh, y creo que, bueno, yo, yo sé que estamos en un podcast, pero hay un podcast que se llama Main End Space, eh, que absolutamente, si te interesa todo eso del BMI o de cualquier, o sea, de entender, tantas cosas que ocurren eh, que influencian el concepto de lo que pensamos del cuerpo gordo es un, un podcast buenísimo ¿cómo se llama? Maintenance Face Maintenance Face en inglés ya yeah, es de una autora son, la, lo puedo compartir por correo eh, pero básicamente sí o sea el índice de masa corporal fue eh, creado por una persona que se llama Quedlet eh, que era un matemático que buscaba como una ecuación no me voy a decir el cuerpo, ¿cuál es el, ¿cuál es el cuerpo normal? Y él inventó, o sea, no tiene lógica esta ecuación, pero dijo, ¿qué tal si dividimos la altura por el peso? Y tantán, ¿no? Como esa, esa creación de algo que no, él no pensaba, o sea, que en 200 años iba a convertir la ley de nuestro entendimiento de la salud, él lo estaba haciendo, y obviamente, solamente lo hizo con hombres blancos, entonces imagínate todos los cálculos que incluyó solamente incluían los cuerpos blancos. Obviamente, en Estados Unidos, ya para ese entonces, no, para como los los principios de, de esta década, como los 40s y los 50s, habían ya eh, compañías de seguro, de hecho, que hacían como estas tablas, ¿no? De qué riesgos sabemos a cada peso, a cada salud, cada edad. Y ellos ya sabían que en ciertos, en ciertos tamaños uh, había más riesgos a la salud y lo utilizaban, estas esta como estos recuadros, para negarle seguro médico a ciertas personas. Ok, you can look this up, esto es like histórico. Y entonces llega este hombre que se llama Anthony Keys, que él en los 50 estaba muy interesado en el cuerpo gordo y muchas investigaciones. Y entonces él básicamente toma el mismo índice que se hizo, you no know, en hace 200 años uh -huh. y lo adapta y se vuelve como básicamente en los 70s, los 80s como primordial, ¿no? Y es, y de nuevo, él hasta, si tú buscas a Keys, y you no know, a, a la gente que está involucrada con esto, ellos mismos dicen que no es... Útil para medir la salud. Sin embargo, tú sabes, los humanos, las humanas nos gusta lo sencillo, ¿no? Queremos algo así como bien rígido. En Maintenance Space hablan mucho como de cómo se llegaron a estos números. ¿Por qué dicen, like, si tienes un BMI de 27, eres esto y no 25, eres esto? Porque es, I mean, de verdad que no, no puedo hablarlo hoy porque es súper fascinante la idea de no es un número que estaba basado como en evidencia de los riesgos, sino estaba basado como, like, es más como like matemático porque es básicamente dónde está el centro y cuántas personas están acá y cuántas personas están acá obviamente también tenemos que hablar de cómo es que se cómo es que vuelven ley esos números cómo es que se vuelven la ley en la OMS en la Organización Mundial de la Salud quiénes estaban involucrados por ejemplo compañías que venden productos para bajar de peso que, obvio o sea, obvio no <laughs> suena como a veces como un poquito como que estamos yendo en contra de de lo establecido, pero es que cuando empiezas a cuestionar algo que se ha convertido tan normal, pero no está basado en nada real. ¿no? Entonces, anyways, Grace Anatomy sacó un video que <laughs> se me hizo muy chistoso porque fue como que literalmente repitió lo que yo compartí, pero básicamente una mujer gorda va al médico quejándose que tiene shins, uh, ¿cómo se dice? Shins o whatever, que le duele. Sí, ¿El la pan, la tobillo o la pantorrilla? No, el empeine, pein, el, el empeine se llama. Oh sí 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 este y que no puede correr no puede caminar y el doctor que no es una persona delgada básicamente le dice baja de peso y ya después nada no pero hay un doctor que es, si es de cuerpo gordo que está diciendo bueno esta persona no va a bajar de peso mañana y tiene un dolor ahora o sea esa recomendación de baja de peso número uno no es fácil no no es, es casi casi imposible bajar de peso entonces no es la recomendación basada en evidencia número dos no va a pasar ahorita ella tiene un problema ahorita que necesita tratamiento ahorita y tú se lo estás negando porque estás diciendo pues está gorda no sé qué y a I mí mean, por ser o sea, like, whatever porque es un show ella claro. se levanta ella de hecho le dice ella sí se defiende no pero básicamente se va porque no le dieron el tratamiento que necesitaba y notan que tiene algo algo distinto que sí es operable y entonces le hacen la operación y es cuando llega este Ay, no, siempre se me olvida el nombre de la... Belly. ya. Donde él, básicamente, el doctor dice, bueno, es que yo le vi el BMI, y entonces aquí decía que estaba gorda, y por eso... Y él le dice, no veas el BMI, no veas el índice de masa corporal, eso no nos informa. En También porque, o sea, por ejemplo, no cuentan no cuenta diferencias de género, no cuenta diferencias eh, de diferentes comunidades. Por ejemplo, en Estados Unidos sabemos que las mujeres gordas de cuerpo gordo... Eh, no tiene los mismos problemas que las mujeres blancas de cuerpo gordo, porque hay diferentes corporalidades. Eh, y bueno, eh, fue como súper divertido ver eso como en algo tan grande, porque Grace Anatomy uh -huh. es uno de los shows más grandes en Estados Unidos. De hecho, tiene, se ve en like, 160 países, o sea, tiene una, un gran legado poder hacer eso. Obviamente también hubo una crítica de activistas de decirle, like, ¿por qué tienen que ser las personas gordas? Las únicas que se informan de esto, las únicas que saben de esto, las únicas que tienen que estar luchando, esto debe de ser socializado, porque sí. es una violencia de un doctor de cuerpo delgado que no sabe, ¿no? Y obviamente como yo sí escuchó, ¿no? Pero en, en casos normales los doctores no escuchan, no, escuchan ¿no? ¿no? No escuchan. Y mucha gente va por la vida con todos esos problemas que podrían ser tratados, o sea... Si tú vas al médico y tienes un dolor de rodillas, debes de recibir tratamiento de dolor de rodillas, pero las personas mm. de cuerpo gordo reciben baja de peso y cuando, cuando bajes de peso regresas. O sea, les está negando tratamiento, evisado, eh, o sea, basado en evidencia, dales, no sé, terapia física, no sé, shots de, whatever, like, miles de cosas que pueden hacer, investigales, uh -huh. a lo mejor está relacionado con otra cosa. Todo eso no reciben las personas gordas. Entonces, cuando la gente nos dice, ah, pero las personas gordas tienen mayores problemas de salud, sí, porque, sí, la porque nos, de... nos has negado servicio y atención y diagnóstico y tratamiento, o sea, toda una etapa, entonces sí, eh, de otra activista latina, que se llama Tovar, aquí en Estados Unidos, habla de cómo a menudo nos niegan eh, una causa de muerte. Cuando una persona gorda muere... Nos niegan a investigar una causa de muerte porque, si sí dice, se, pues se murió del de, de, de cuerpo gordo. Entonces ahí se va perpetuando como esta idea de que es el cuerpo gordo el que te mató cuando ¿qué la mató? O sea, puede ser miles de cosas, ¿no? Cáncer. Ah, las personas gordas que se mueren de cáncer se murieron porque el cáncer, eh, la gordura les causó el cáncer, ¿no? Pues, you know, like, y obviamente sí, o sea, son peleas que yo tengo en muchos espacios políticos, o sea, en redes. Pero yo, la, yo la, la verdad a veces trato como de dirigirlos a más contenido. La gente tiene que hacer su propia investigación, informarse. Hay libros, hay materiales, hay investigaciones. Eh, entonces yo siento que sí se viene como en la próxima década un cambio paradigmático porque no podemos seguir perpetuando estos daños a la salud que le estamos causando a las personas gordas, no por su cuerpo gordo, sino por la discriminación que perpetuamos y permitimos. Claro. Y fíjate que hay algo muy importante que, como que ya lo mencionamos, pero que quiero que lo ahondemos un poquito, que tiene que ver con la crianza. Y es esta realidad de que todos la vamos a regar. O sea, todos vamos a decir algo gordofóbico, todos vamos a decir algo racista, todos vamos a decir algo sexista, todos vamos a decir algo machista, porque el sistema que nos cría... Que es un sistema. No es una persona. No es mamá y papá. Es un sistema que nos bombardea por todos lados. Yo lo he dicho muchísimo. Si no me creen, váyanse a buscar los videos de Killing Us Softly de Jake Kilburn. Que están en YouTube. Que están hermosos. Eh, el sistema nos bombardea. Y entonces todos la vamos a regar. Todos vamos a decir algo racista. Todos vamos a decir algo gordofóbico. Todos vamos a decir algo eh, machista. Tú... Como madre, tú, tú tienes eh, familia. ¿Cómo, le, ¿Cómo te perdonas a ti misma cuando se te sale tu gordofobia? ¿Y cómo le estás dando esa educación a tu familia sí. para que no absorban esto que el sistema les está aventando? Creo que la primera aceptación es, eres racista y eres gordofóbico. Y en todo esto eres, somos, somos. Uh -huh. eh, y la única forma que podemos visibilizarlo es constantemente uh, aprendiendo de esas acciones que hacemos, porque no nada más son palabras, ¿no? Es verte en el espejo de una forma, es celebrar o aplaudir algo eh, you know, de, que, que apoya la supremacía blanca, por ejemplo, sin darte cuenta. Y, y hay muchas cosas que no te vas a dar cuenta, ¿no? Eh, yo estado, quiero hacer como un video sobre eso, de cómo podemos... Bueno, aceptar, como tú decías, creo que es súper importante recordar que siempre la vamos, o sea, que no hay mamá perfecta ni papá perfecto eh, y que nuestras personitas crecen en ámbitos muy amplios. Que, o sea, si nada más vivieran contigo y no vieran ninguna tele, ningún show, ningún libro, entonces podría decir que tú tuviste 100% el impacto. Pero eh, sí, yo empecé recientemente cuando, cuando tuve a mi pequeñito hace cuatro años, como esta idea de diversidad corporal que ciertamente está informada por mi activismo alrededor de gordofobia pero no nada más eso también tiene que ver con discapacidad también tiene que ver con racismo también tiene que la idea de que hemos centrado este concepto de que hay un solo cuerpo bueno que de hecho nadie pertenece porque cuando tú te piensas a, a platicar con tus amigas rubias delgadas blancas ellas también eh, viven en esta de sentirse mal de sus cuerpos no porque el, el problema es el capitalismo, ¿no? el, el concepto de que tenemos que consumir, tenemos que comprar, tenemos que cambiar, porque si no lo cambias, entonces, como hablabas al principio, ¿no? de amor propio radical, de decir, like, yo existo, yo estoy bien, todo lo que soy está bien, es súper radical y súper potente. Entonces, con él ha sido mucho también, obviamente, de, de centrar a los hombres, ¿no? Muchos de, la gran mayoría de nuestros libros son de niñas, de mujeres, y, y es importantísimo poder poder creer y poder inculcar esta idea de que hay muchos cuerpos y que no hay ningún cuerpo que sea bueno, pero también es con todo, o sea, like, no hay un juguete que sea bueno, no hay, o sea, como esta idea de que queremos siempre crear estas jerarquías esto es bueno, esto es malo, esto es bueno esto es malo, ¿quién informa esas divisiones, no? O sea, no sé si a lo mejor has visto ese estudio que se hizo en Estados Unidos con muñequitas que eran muñecos blancos y muñecos negros con los niños, ¿Y ¿cómo hemos, ya, ya hemos absorbido esas ideas de una muñeca buena es buena, una muñeca blanca es buena, y la muñeca negra es mala, de todos los niños lo, lo dijeron, ¿no? Entonces, eh, es súper importante hacer eso. Obviamente, yo lo hablo con la crianza body positive, que así le llamo, como ese idea de... Nosotros tenemos que sanar, tenemos que sanar nuestra relación con nuestro cuerpo, tenemos que educarnos sobre la gordofobia, tenemos que educarnos sobre el racismo, eh, del capacitismo y estas, estas cosas. Hay ahora cada vez más libros y recursos y películas que, que muestran diversidad, ¿no? Para mí es súper importante eh, tener, tener libros donde podemos hablar de, de los cuerpos y con diferentes discapacidades como que existen y están bien, no es sé así si como que esa persona no tiene una pierna simplemente. Tiene una pierna, ¿no? Como esa idea, ese cambio de idea donde like, no tiene que ser siempre en el déficit, ¿no? ¿no? No es un, ay, pobrecito tiene un cuerpo gordo. No, es, es un cuerpo gordo, como decías, es gorda, yo soy gorda, y probablemente tú vas a ser gordo porque tienes mi genética, no sabemos, pero es algo que es muy probable para tu futuro. Eh, entonces, como de, desde ya empezar a hablar sobre esas cosas, y la verdad ha sido súper bonito también con mis hermanas. Eh, ellas también me hablan de cómo ha impactado en sus relaciones con sus pequeñitas, personas pequeñitas también, de esta idea de poder existir eh, como somos. Pero sabes qué? O sea, sí, o sea, el otro día, por ejemplo, compartí sobre, you know, mi hijo se acercó y me dijo, ay, mami, yo tengo ojos azules. Y yo le dije, no, no los tienes azules, pero los tienes bien bonitos, bien verdes, o algo así, algo así. ¿no? Y I was like pero, pero, ¿por qué dije pero? Ese pero, con así tan brillito, quiere decir que los ojos azules son buenos pero tú tienes otros ojos. Y, y inmediatamente, o sea, yo inmediatamente lo dije y, y me retracté, obviamente, porque se, uno puede también verlo. A veces no lo ves, entonces también es que tener, tener la capacidad de escuchar a alguien que te diga que lo hiciste, que hiciste a lo mejor algo esto, eh, porque es tan automático, es que no, like, com comentar sobre el cuerpo de nuestras personitas es tan normal, no sé si quienes nos escuchan tienen hijos, ¿no? Así de que, ay, mira, eso se te ve bonito, pero esas pequeñas cositas informan tanto la percepción y, y la capacidad de verse bien, no bien, verse bien la palabra, sino de, como tú decías, como el, el epicentro, ¿no? De nuestro ser, no, no, no físicamente nada más como te ves, sino de tu sentir total, de que eres, claro, eres un ser hermoso y de existencia tal y como eres, ¿no? Y eso es súper potente para mí. Entonces, a I mí, mean, ahora, por ejemplo... Quiero más y más seguir creciendo mi librería, mi, mi biblioteca de recursos de, y, y, y estar notando, o sea, cuando hablas de Disney, cuando hablas de televisión, hay menos cosas, no libros un poquito más, pero empiezas a decir, ¿por qué no hay ningún personaje gordo? Uh -huh. Y si son gordos, entonces o son los villanos, o son los chistosos, o son como esa perpetuación de estereotipas, estereotipos que hay. Entonces, eh, pero también puedes consumir esas cosas y puedes cuestionar a tus personitas, ¿por qué no hay ninguna persona gorda? A ver qué sí. piensan ellos y ellas y ellas de que no hay personas gordas en sus, en sus videos, ¿no? Desde ahorita, o sea, desde cuatro, desde, o sea, desde pequeñitos pueden empezar a escuchar estas cosas, ¿no? Y, y sí, también yo creo, me, me encantó la idea de participar en esta conversación porque también esta idea de, de, de creer como en, bueno, a lo mejor no no necesariamente lo que, lo que, de lo que tú hablas, pero como la idea de, de ser nuestros, nosotros, saber nuestra propia luz y trabajar eso, trabajar los mensajes que nos han dicho que no lo somos trabajar los mensajes de que no eres suficiente porque no tienes esto y esto y esto tu cuerpo no es así 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 verlos por lo que son verlos que son totalmente una mentira totalmente alguien te quiere vender algo y empezar como el, el trabajo propio es como la más importante para poder ayudar a nuestras personitas y sin embargo crecen en un mundo mayor y más extenso que tú pero yo creo y, y, y y sí, o sea, esa idea de que tu trabajo propio no va a cambiar las estructuras de gordofobia que hay en el mundo, pero quizás te ayude a verlas, quizás te ayude a entender que son externas a ti, ¿no? Y, y digo, mi, mi también está pequeñita, yo sé que en diferentes etapas se necesitan diferentes cosas, ¿no? En high school, las jovencitas, los jovencitos, los jovencites. Eh, pero bueno, eh, quería decir que yo ya pronto tengo que irme, pero. Sí. Así que si quieres, no sé si hay una, otra pregunta o lo último que queremos cerrar. Eh, de, lo último que yo querría decir es eh, rompamos los estigmas. Hace unos días estaba viendo una película de... que salió en la tele que se llama 355 y son puras mujeres. Y es una película de acción. Y hay golpes, y hay balazos, y hay sangre, y... 355, todo, ¿no? 3, 3. 55, así es el, el número, ¿no? Okay. Y... Por cierto, que pusieron a Penélope Cruz como colombiana. Ah, y donde yo diga, qué oigas, oh no pueden encontrar a una persona colombiana. Uh, pero bueno, oh. eh, muy, muy bonito su acento colombiano, le salió muy bien. Y estaba yo platicando con mi pareja, con mi marido, de que recuerdo hace 10 años o más, cuando empezaron que Frozen y que la otra de los. Ah, eh, uh, Tangled. Eh, no, 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 la de Cabello Rojo. Sí, se llama, no se llama Tangled? No, Brave, ah, sí. Brave, Brave. Y todo eso, ¿no? Que empezaron primero Disney con, con las heroínas y sin princesas, ya sin príncipe, ya el príncipe ya no lo encuentras. Eh, y luego que La Mujer Maravilla y Los Ángeles de Charlie, que fue hace 20 años, que eran mujeres. Y, y ahora ya todas las películas de acción, con la mayoría de las películas de acción, tienen mujeres también. Uh -huh. Representation matters. En inglés lo decimos mucho. Hay que seguirlo diciendo sí. en español. Sí. Importa mucho la representación. Importa mucho lo que decías, Miriam, el hacer nuestra lucha. Y no poder cambiar el mundo, pero va a cambiar mi mundo. Y en mi mundo la gordofobia no va a existir. Sí, me encanta. Y la idea. También leí una frase que me, me ha dejado impactada, ¿no? Porque eh, decía: eh, lele a tus niños libros de niñas, con niñas. Lele a, a tu persona que no tiene discapacidad, libros con personas con discapacidad. Pensamos que la representación solamente importa para que tú te veas, pero también importa que tú veas otras personas, ¿no? Y yo cuento que mi hijo eh, tenemos un libro de una eh, ingeniera de la Segunda Guerra Mundial que se llamaba Esther Schilling. y el otro día mi hijo, ¡Ay, quiero el libro, quiero el libro. Cuando y me dijo, yo cuando sea grande voy a ser ingeniera y me dejó, o sea me dejó tan, o sea, con, con tanta emoción, porque la idea de que no, o sea, de que ya él puede crecer pensando que el centro es una mujer, que ese es, de, ese es el normal, ¿me entiendes? Sí, sí, y, sí, Y la idea, o sea, yo siempre digo, la diversidad es la única norma. Nos han hecho creer que todo es masculino, que todo es blanco, que todo es delgado, que ese es como el, ese es el normal y todo el mundo, afuera de eso, es el not normal. Y eso no es cierto. Siempre, 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 a través de todas las historias del tiempo, la diversidad es la única norma. Siempre va a haber y siempre va a existir. Y ahora sí tienes razón. O sea, esta idea de que podemos crear hasta en nuestros pequeños espacios de influencia un mundo donde la diversidad es la norma a mí se me hace verdaderamente potente. Es maravilloso. Y antes de irnos, ¿dónde vas a estar? Tienes algunas otras presentaciones. Vas a ir trabajando en YouTube. ¿Dónde sí. te podemos encontrar? Bueno, eh, ya tengo mi página web que es lagordafeminista.com. Ahí voy a estar creando, voy a, sí la quiero hacer como muy viva, muy dinámica y voy a seguir creando más contenidos alrededor de la crianza body positive ahí. Y tengo un blog que a veces ahí comparto cosas eh, más como entendimiento, obviamente en redes, Instagram y TikTok, la gorda feminista. Si tengo un canal de YouTube, eh, todavía es muy joven, un pequeñito, entonces si, si me quieres encontrar, busca la gorda feminista, ya salen ahí mis videos. Estoy tratando de crear videos más largos donde puedo hablar un poquito más extenso porque de nuevo TikTok es aunque ya ahora puedes hacer videos de 10 minutos a mí me encantan lo cortito no que son que puedes claro. un pequeño conocimiento que puedes y, y bueno termino con esto yo creo que lo dijiste lo que dijiste sobre TikTok me gustó hay que ser críticos de lo que consumimos puedes ver cosas bien chingonas en TikTok y si ves una noticia y dices bueno no será cierto muy fácil y hay que ser consumidores y consumidoras y consumidores críticos, críticos de, de lo que consumimos. Y enseñarle a los representantes también es hacer lo mismo. O sea, hay mucha gente que te habla como si supiera todo. Obviamente nadie sabe nada. <laughs> nadie sabe nada. Todos estamos aprendiendo. Claro. Eh, y, y si algo te hace ruido, te interesa, siempre búscalo. Es que es algo tan, tan sencillo. Y gracias por invitarme. No, gracias a ti. Ha sido maravilloso. Eh, le quiero dar las gracias, obviamente, a Miriam, la gorda feminista, por haber estado en este programa. En esta ocasión... Recordarles a todos, todas, todos que tenemos más de 700 horas de podcast en CSNP, Circo Central y Podcast, en español y en portugués, Paganos del Mundo, todos los sábados, eh, Lunatic Mondays, Lunes Lunáticos en español, siempre el primer lunes, todos los demás en inglés, el tercer lunes tenemos The Social Justice Series con Jake Bradley y su servidora Laura González, eh, Selina Fox los domingos y los miércoles, David y Janet Ewen dos jueves al mes, eh, Deborah Rose dos martes al mes y eh, Blue Planet con Charlotte Bear en el tercer jueves, el tercer viernes al mes. Eh, a todos, todas, todos despedirnos. Los que nos están viendo, bye bye para ustedes. Aquí se acaba nuestro programa. Se les ama. And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center Paths. Join us here throughout the week for various programming connected to the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at Facebook.com/slash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.